a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. ¿Cómo está? Nuestra amabilidad se nota un poco más ahí en nuestro alrededor. Bueno, de eso se trata, que nuestros frutos, como decimos todos estos días, den fruto, pues no queden ahí, que uno lo mire, sino que sea algo que se tome, que se guste, que dé gusto estar un poco con nosotros por los frutos que vamos dando. Y veamos, hoy día en este caminar con estos algunos frutos que nos vamos nombrando, que nos nombra la palabra del Señor, pero hay tantos, tantos y tantos, ¿no?, que tú tienes y yo tengo y que ahí están. Falta agüita, falta que maduren, pero el Espíritu Santo hace madurar. Y veamos acá en Gálatas 5:25 qué nos dice esta palabra que nos ilumina todos los días. Si vivimos gracias al Espíritu, comportémonos también según el Espíritu. Palabra de Dios. Si vivimos gracias al Espíritu, comportémonos también. Si decimos que vivimos con Él, si decimos que todos los días le decimos: Señor, aquí estoy, te abro mi corazón, te abro toda mi vida, vamos, hoy día vamos a caminar juntitos. Ya le abriste la puerta al Señor, le abriste la puerta al Espíritu Santo, a todos, para que estén ahí, porque vive en nosotros. Pero no puede hacer nada, nada, si nosotros no le permitimos. Tenemos un tremendo postre, unas tremendas sandías, ahí está, pero si no la parto y no la como, no sirve de nada. Lo mismo pasa con nuestros frutos, con nuestros dones. Si no le decimos al Señor, ahí están, quedan muertos, como el agua estancada y se pudre. ¿Y qué fruto nos toca hoy día? No sé si conocemos la paciencia, esa palabra, que lo que me suena. Bueno, hoy día es el día de dar fruto de la paciencia. Ay, que nos cuesta tenerle paciencia con el que vivo, con el que me toco ahí en el servicio, con el que me toco en el bus, en el metro, en el colectivo, en el bote. Y cuando voy a comprar y no me atienden luego. Tanto, hermanito, paciencia. ¿El Señor tiene paciencia contigo? ¿Tiene paciencia conmigo? ¿Sí? Mucha, muchísima, todos los días queremos hacer algo, decimos que sí y nos caemos. Y el Señor sigue teniendo paciencia, me sigue estirando los bracitos y me sigue yendo a buscar y me sigue perdonando, me tiene paciencia. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy día? Ese fruto que tú y yo tenemos, sí, aunque no lo creas, tú tienes el fruto de la paciencia y yo también. Lo único que falta es un poquito que echarle agüita bonito, qué sé yo, para que florezca y la gente que pase a tu lado pueda decir: da gusto, siempre me tiene paciencia. Yo hablo y me tiene paciencia. Yo ando con una cara así, ya me tiene paciencia, espera que yo cambie. ¿Qué le decimos hoy? Señor, ayúdame a ser paciente. De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto, de a poco
De a poco se me abrieron los sentidos y al fin yo comprendí que estabas vivo, porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas, porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas. De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste mis heridas, de a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto, de a poco se me abrieron los sentidos. Y al fin yo descubrí que estabas vivo, porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas, porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas.